Considerado como el prodigio de su generación, empezando como tercer oficial del 10º Escuadrón, hasta su merecido puesto de capitán de la División 10 del Gotei 13. Toshiro Hitsugaya es el usuario de la Zanpakutō de Hielo más poderosa que existe. Estuvo al frente de la última gran batalla protegiendo el Seireitei, haciendo frente a uno de los guardias de élite del Rey Quincy. Por esto y mucho más, hoy te contaré todo lo que deberías saber sobre Toshiro Hitsugaya. Altura 1,33. Fecha de nacimiento 20 de diciembre. Hizo su debut junto con los demás capitanes en el tomo 81 del volumen 10 del manga y tuvo su propia portada en el volumen 16, cuya cita decía: "Los hilos del sol al caer borran las pisadas sobre el hielo quebradizo. No temas a la decepción, pues el mundo ya está por encima de eso." Vivía en el primer distrito del Rukongai, junto a una anciana a la cual llamaba abuela, y era acompañado por su vecina y amiga, Hinamori. Toshiro tenía sueños recurrentes con un desierto helado y una voz que lo llamaba. 5 años después de que Hinamori se alistara en la academia, Toshiro seguía viviendo allí. Un día, haciendo unos mandados, se topa con una joven shinigami llamada Rangiku Matsumoto, que lo defiende del maltrato que recibe Toshiro por parte de un vendedor. Esa misma noche, Hitsugaya vuelve a tener los sueños, en los que un imponente dragón de hielo le habla y le dice su nombre, aunque no logra escucharlo. Este despierta y la joven shinigami estaba parada frente a él, mirándolo fijamente. Le dice algo que le haría darse cuenta de su situación: "Baja tu presión espiritual, niño, o tu abuela morirá de frío. Un niño fuerte como tú necesita aprender a controlar su poder." Rangiku le sugiere que se convierta en shinigami para controlar su gran poder, y este con tristeza toma su decisión. Su abuela le da la bendición y Toshiro parte a la academia. Allí demostró ser un niño prodigio al convertirse en shinigami y ser uno de los pocos en tener un bankai, solo con su puesto de tercer oficial de la división 10, cuyo capitán en ese tiempo era Ishin Shiba. Cuando este tuvo que quedarse en el mundo humano, Toshiro tomó su lugar como capitán de dicha división, ya que demostraba ser bastante maduro y responsable para su edad. Y así sucedió. Siendo el nuevo capitán de la división 10, hizo honor a su título durante la saga de los Ryoka, dándonos una muestra de su poder en cada batalla que libraba. En el ataque de Aizen a Ciudad Karakura, hizo frente a la tercera espada Halibel, y posteriormente tuvo un pequeño enfrentamiento contra Aizen, siendo derrotado por este. Sin embargo, un gran cambio habría después de este gran evento. En la saga del Agente Perdido, reaparece como uno de los que prestó su Ryaksu para devolverle los poderes a Ichigo. Pero notamos un cambio muy grande, tanto en su personalidad como en su apariencia. Toshiro se enfrenta a Yukio y lo vence sin ningún problema. Y no sería hasta la saga de la Guerra Sangrienta donde veríamos todo el potencial que este capitán tenía. Cuando se le fue arrebatado su Bankai y los Quincys se habían retirado temporalmente, Toshiro volvió a la academia, perfeccionó su Shikai y sus habilidades como estratega. Se enfrentó a un Steel Rider en el segundo ataque. Esta batalla nos mostró un lado más táctico y calculador del capitán Hitsugaya, dando todo lo que tenía con su Shikai y siendo uno de los pocos en combinar los ataques de su Zanpakutō con los de su teniente, creando un escudo de hielo más grueso y resistente.
Gracias a Urahara, varios capitanes, incluidos Toshiro, recuperan su Bankai, pero este cae al suelo completamente agotado después de derrotar a uno. Y es ahí donde los Quincys lo capturan. Capítulos más adelante, cuando Mayuri se enfrentaba a los zombies del Steinreiter Giselle, este Quincy llama a un zombie que sobresalía del resto, por su atuendo y su zampacto. Era Toshiro, y al ver esto, Mayuri les advierte a los Arrancar que no se enfrentaran a él, demostrando el peligro que representaba ahora que no tenía conocimiento de lo que hacía. Mayuri logra revertir su zombificación y lo pone en una cápsula de recuperación. Cuando el Gotei 13 viaja al nuevo palacio espiritual, el capitán Mayuri lleva consigo las cápsulas, revelándonos que el capitán Toshiro estaba más vivo que nunca y listo para demostrar su verdadero poder. Y no lo desaprovechó. Cuando los Vizards luchaban contra Geralt y estaban a punto de ser derrotados por él, una capa de hielo detiene en seco el golpe de Geralt. Y no era su Bankai. Era su Shikai el que había creado ese hielo tan fuerte. Activando su Bankai, comienza una ardua batalla contra el titán, a la cual se unen Byakuya y Kenpachi Saraki. Sin embargo, aquí pasa algo que todos temíamos. Desde el principio de la serie, se nos mostraba que Toshiro desactivaba su Bankai antes de que los pétalos se rompieran. Y aquí, estando en el clímax de la batalla, todos pensamos lo peor. Hasta que Toshiro dice que cuando esto pasara, su Bankai alcanzaría su completa madurez. Y aquí, la cumbre. El capitán de la División 10 se convierte en el ser más poderoso de hielo jamás visto en el manga, congelando los ataques del Quincy y el cuerpo entero en segundos. El Steinreiter ni siquiera podía tocarlo, ya que el mínimo contacto con él sería muy perjudicial. Geralt logra sobrevivir, ya que se dice que tenía el corazón del rey espiritual. Sin embargo, esa fue una victoria completa para nuestro niño de pelo plateado. Luego de la derrota del rey Quincy, Toshiro sigue en el puesto de capitán y después de haber visto todo el poder que este joven prodigio guardaba, podemos decir que más que merecido es un completo honor tener al ser más poderoso de hielo defendiendo al Gotei 13. Poderes y habilidades. Destacando su intelecto y talento natural, se graduó de la academia en un año con las puntuaciones más altas, uniéndose al Gotei 13 poco después, siendo el niño prodigio después de Ishimaru. Incluso el mismo Shunsui Kyoraku, quien es un segador de almas muy poderoso y actualmente comandante, dijo que debido a que Toshiro es un genio, en 100 años podría superarlo. El poder espiritual de Hitsugaya tiene el mismo efecto que su Zanpakuto, ya que si no lo controla, puede alcanzar bajas temperaturas. Puede manejar Kidos hasta de nivel 60 sin pronunciar su encantamiento. Tiene una gran capacidad para el aprendizaje, tanto teórico como práctico. Al ser capaz de desarrollar un Shikai y un Bankai a temprana edad, Toshiro es un maestro en el manejo de la espada. Posee una gran velocidad y agilidad, usando su estatura como ventaja para contrarrestar eficazmente a sus oponentes. En la última saga, cuando él era un zombie, pudimos ver cómo combinaba los ataques de su espada con lucha cuerpo a cuerpo, siendo una combinación muy peligrosa para un rival que esté por debajo de su rango. Aún así, pocas veces nos deleita con combates donde usa su zanpakuto sellada. Sin embargo, nos recompensa de esta manera. Bankai Daiyuren Hyorimaru. Toshiro adopta la apariencia de un dragón de hielo. Incluso puede invocar uno que atacará con el solo movimiento de su espada. Teniendo como ventaja el agua a su alrededor, el capitán puede usarla como un arma. Cuatro habilidades de su Shikai aquí son incrementadas en poder y cantidad.
estas son: Ryun Seka, Shoryu Senbi, Guncho Surara. Y por último, Zenen Hyoro. Moviendo su espada, Toshiro crea varios pilares de hielo que giran alrededor de su enemigo, acercándose más y más, hasta encerrarlo y derrotarle en esa prisión, cuyas temperaturas son muy bajas. Por obvias razones, él usa esta técnica con más frecuencia, solo con su Bankai activado. Pocas veces lo usó con su Shikai. Las demás habilidades son Sanyo Ningyo. Hitsugaya puede sustituir su cuerpo por un espejo de hielo y así poder sobrevivir a golpes mortales, pero solo puede usarla una vez cada cierto tiempo. Por esta razón, solo la usa en situaciones muy importantes. Hyōten Hyōkazu. El capitán manipula el clima, oscureciendo los cielos y dejando caer una suave lluvia de nieve. Pero cuando uno de estos copos toca al enemigo, estos se transforman en flores heladas que van cubriendo a su oponente hasta formar un obelisco de hielo. Su Bankai posee un supuesto limitador de tiempo. Flores de 4 pétalos flotan encima de su cabeza. Cada cierto tiempo empiezan a desintegrarse. Nunca antes se vio qué sucedía si esto pasaba, hasta su batalla final contra Geralt. Esto nos lleva a la cúspide de su poder. Bankai completo. Hyorin Maru. 18 meses después de su batalla contra Aizen, entrenó sin descanso hasta alcanzar el poder suficiente para desatar la completa madurez de su Bankai. Al quebrarse los pétalos, una niebla cubre su cuerpo. Y al disiparse, el detalle que más resalta es que su cuerpo crece y toma una forma más adulta. Según sus palabras, eso le permite usar todo el poder que posee su liberación. Congelación instantánea. El capitán puede congelar objetos a grandes distancias con solo mover su mano o cualquier cosa que su espada toque o corte. Pero eso no es lo más abrumador. Si algo es congelado por él, este pierde todas sus funciones y capacidades. Asimismo, si el enemigo simplemente lo toca, será congelado al instante. Shikai Hyōketsu. El capitán Hitsugaya puede congelar toda materia enfrente de él después de 4 segundos desde la liberación de su poder. Básicamente, si su enemigo no lo derrota en este tiempo, tendrá su fatídico final, en el segundo 5. Sin duda, un poder tan grande como este le da honor a su título de capitán del Gotei 13. Curiosidades. Su comida favorita son las judías dulces. Su abuela incluso le lleva algunas a los cuarteles de su división. Cuando termina su trabajo, tiende a tomar siestas, ya que cree en el dicho de su abuela: los niños que duermen crecerán. En una ocasión, Ikkaku intentó convencerlo de que se anotara en una competencia de kendo en la escuela de Karakura, sobornándolo con dulces en forma de disculpa por su atrevimiento. Me pregunto de quién habrá sido la idea. En la batalla contra Geralt, fue la primera vez que Toshiro intentó hacer un chiste, y la cara de Byakuya nos dijo todo. Cuando Rukia y Renji vieron su última forma, lo confundieron con un supuesto hermano mayor. Sin embargo, Toshiro ni siquiera se molestó en explicarles.
entrevista, Tite afirmó que Toshiro tiene una amistad con Jidambo desde que vivía en el Rukongai antes de ser Shinigami y capitán. Desde su primera aparición en el manga hasta el último arco, Toshiro ha dejado en claro por qué es el prodigio de su generación y demostró que su puesto de capitán no es ninguna broma. Haciendo gala de sus habilidades en combate y vínculo con su Zanpakutō, fue capaz de hacerle frente a todo tipo de enemigos, Arrancars, Shinigamis, Fullbringers y Quincys. Y no fue hasta el final de todo Bleach donde vimos todo su potencial, habiendo alcanzado un nivel muy alto en peleas usando solo su Shikai y demostrando tener un Bankai muy poderoso. Después de conocer todo esto, podemos estar seguros de que este Shinigami es el usuario de la Zanpakutō de hielo más poderosa que existe. Así que terminemos este recorrido con unas palabras del capitán Toshiro Hitsugaya. Cuando un capitán blande su espada, lo hace porque es su deber. Una espada que solo tiene odio incita a una violencia sucia. No llames a eso una batalla.